Capítulo 2. Despertando con el peor de los pecadores. Las nuevas sobre quiénes realmente somos. Suspiré. Había metido la pata otra vez. Mi esposa se había retrasado un poco en nuestro plan original, y en lugar de esperarla pacientemente o tal vez hasta de tomar la iniciativa para ayudarla, hice lo que hago con tanta excelencia. Me puse a criticar, poniéndome a especular en voz alta cuántos minutos de nuestra vida ella había desperdiciado en retrasos. Mis cálculos no le impresionaron, pero el impacto devastador de mis palabras fue obvio al observar su rostro. «Qué bien, Dave», pensé demasiado tarde. «Qué constructivo, qué oportuno comentario». Podría pensarse que un pastor, alguien llamado a pensar y hablar de manera considerada, alentadora y bíblica, hubiera encontrado algo mejor que decir en ese momento, o por lo menos algo menos dañino. Pero a pesar de mis palabras arrogantes y pecaminosas, King pudo, una vez más, perdonarlas en amor y con paciencia ayudarme a ver el error en ellas. Mientras estoy inmensamente agradecido por el espíritu de gracia y perdón en King, la pregunta subsiste: ¿por qué no soy más amoroso? Después de todo, hemos estado casados por más de 2 décadas. Yo he estado en el ministerio la mayor parte de esos años. He leído muchos libros acerca del matrimonio. He dirigido varios seminarios matrimoniales y realmente pienso que Kim es un regalo de Dios para mí. Si amo a mi esposa, ¿por qué me es tan difícil tratarla como si no la amara? Me sucede lo mismo con mis hijos también. El otro día uno de ellos estaba comportando de una manera que merecía lo que mi abuela llamaría una platicadita. Una vez más, el gran crítico abrió su boca. En lugar de aprovechar la oportunidad de amar a mi hijo en gracia, mis palabras fueron ásperas y críticas. Era un tema diferente, con una persona diferente, pero el problema era el mismo. Yo había tratado a alguien a quien amaba como si no le tuviera amor. Hombres, ustedes saben de lo que hablo. Han planeado una cena romántica, hasta en el restaurante favorito de ella. Pero entonces ella dice algo, o usted dice algo, o quizá el mesero, y en el transcurso de apenas un par de minutos, aquello se convierte en otro tipo de recuerdo. Amor, ¿te acuerdas de cuando tuvimos ese conflicto tan caro? O, ¿qué tal lo siguiente? En lugar de ver un juego de fútbol en un día de descanso, usted decide terminar los proyectos de reparación que su esposa le ha estado pidiendo. Después de 5 horas frustrantes, usted guarda las herramientas y espera la expresión de gratitud de parte de su esposa por el sacrificio personal. En lugar de eso, ella mira su trabajo y le dice: «Quisiera que me hubieras preguntado antes de hacerlo así». Se encienden los pirotécnicos. Mujeres, él les dice que va a llegar del trabajo a las 9 p.m. y llega a las 10:45. Perdón, amor, la junta se alargó. Sin avisar, sin llamar, sin realmente disculparse y sin considerar su angustia. Hace un momento usted ya se preguntaba cómo iba a proveer para su familia siendo viuda. Ahora, con imágenes de echarlo a dormir en el auto por una semana, no está segura de lo que vaya a salir de su boca, pero probablemente no sea nada bueno. La confesión de Pablo y la nuestra. La realidad de vivir con alguien día tras día en un mundo caído es la parte desagradable del matrimonio. Pero, ¿qué es lo que revela? Cuando veo mi degeneración, ¿qué me indica? ¿Que el enemigo me ha señalado para recibir alguna atención particular? Quizás soy una amenaza a su reino, como Frodo lo era a los poderes de Mordor. Eso no excusa el hecho de que yo sé lo que es correcto y sin embargo a menudo elijo hacer algo diferente. Pues adivine qué, si el pecado es un problema persistente para nosotros, estamos en muy buena compañía. Por tan malos que seamos nosotros, el apóstol Pablo aparentemente cree ser aún peor. Tal vez podamos aprender algo de él. Pablo le escribió a Timoteo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos.
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. ¿Medio sobrio, no? No hay mucha flexibilidad allí. Pablo inicia llamándola palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Eso es el equivalente antiguo de poner puntos de exclamación en un correo electrónico. Esto es de alta prioridad. Su palabra tiene dos partes. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto nos lanza al corazón del Evangelio y nos prepara para la segunda parte, entre los cuales yo soy el primero. Ahora bien, ¿qué debemos hacer con esto? ¿Cómo puede el apóstol de los gentiles, el teólogo original de la fe cristiana, decir esto con honestidad? ¿A quién se está comparando? ¿Y cuál estándar está empleando? Estas son preguntas importantes. No nos atrevemos a descartar la declaración de Pablo como una exageración temporal o un ejercicio en falsa humildad. Esta es la palabra de Dios, y aquí se está mostrando un punto sumamente importante. Antes que nada, está claro que Pablo no se estaba comparando objetivamente con el resto de la raza humana, porque a la mayoría de ellos ni los conoce. Esto nos muestra que su enfoque primordial no es externo, es interno. Tampoco está sugiriendo que su carácter moral esté en bancarrota o que su madurez espiritual esté en cero. Simplemente está hablando de lo que sucede dentro de su propio corazón. Simplemente está diciendo, miren, yo conozco mi pecado. Y lo que he visto en mi propio corazón es más tenebroso y horrible, es más arrogante, egoísta y autoenaltecido, y es más insistente y constante en su rebelión contra Dios que cualquier otra cosa que haya visto en el corazón de otro. Por lo tanto, el pecador más grande que conozco soy yo. Pablo era un estudiante de su corazón. Prestaba atención a los deseos e impulsos que se le agitaban por dentro. Y no creo que sería exageración decir que él sabía de lo que era capaz, dadas las circunstancias precisas, de los peores pecados y los motivos más viles. Pablo era realista, él quería verdaderamente ver a Dios y a sí mismo. Para él no había escape tras una fachada de amabilidad o religiosidad, como comenta Henry Schoolgard. Acerca de este versículo, nadie puede pensar más abominablemente de Pablo que él mismo. Veamos ahora el siguiente versículo. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. 1 Timoteo 1:16. Con el pasar de cada día, dos cosas crecían en la perspectiva de Pablo: su pecaminosidad a la luz de la santidad de Dios y la misericordia de Dios a la luz de su pecado. El conocer a Dios y a sí mismo correctamente no fue desalentador ni deprimente en lo más mínimo. Más bien, esto profundizó su gratitud por la vasta misericordia de Dios en redimirlo, y la paciencia de Cristo en continuar amándolo e identificándose con él en su lucha diaria contra el pecado. Esta confesión de Pablo a Timoteo nos presenta un ejemplo impactante de honestidad moral y de madurez teológica. La conciencia aguda, hasta dolorosa, de Pablo de su propia pecaminosidad lo llevó a magnificar la gloria del Salvador. La realidad bíblica de los desgraciados gozosos. Esta profunda conciencia de la pecaminosidad innata no es un aspecto teológico enigmático ni un ejemplo de fervor religioso fracasado. Una gran conciencia de la pecaminosidad propia muchas veces va de la mano con un gran gozo y confianza en Dios. El mismo Pablo, quien se llamó a sí mismo el primero de los pecadores, pudo alegrarse dos versículos después. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17. Este es un tema que también resuena en el libro de los Salmos. En el Salmo 40 vemos el regocijo en el Señor y la lamentación por el pecado lado a lado. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu verdad me guarden continuamente, porque me rodean males sin números. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas
que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. ¿Qué sucede aquí? ¿Es una especie de espiritualidad bipolar? De ningún modo. Es el gozo de la salvación que brota a pesar de vivir en un mundo caído y con un corazón que todavía lucha contra el pecado. Es la realidad vista a través de la verdad bíblica. Esta realidad es muy diferente a la que normalmente tenemos hasta el cuello. Esa realidad atractiva, resplandeciente y falsa de una sociedad lujosa motivada por la comodidad y obsesionada con la autoestima. En su lugar, esta otra realidad nos lleva al Salvador, el cual une la santidad y la misericordia de Dios en la cruz. El gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, fue otro hombre quien vio esta realidad en toda su gloria, cristocéntrica. Demasiada gente toma a la ligera el pecado, y por consiguiente toma a la ligera al Salvador, aquel que ha estado delante de su Dios, culpable y condenado, con la soga alrededor del cuello. Es aquel que debería llorar con gozo al estar perdonado, debería odiar el mal que fue perdonado, y debería vivir para honrar al Redentor cuya sangre lo ha limpiado. Fin de la cita. ¿Recuerda lo que Jesús dijo acerca de la mujer sorprendida en adulterio? Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Lucas 7:47. Si yo, como Pablo, y como David y Spurgeon, reconozco la inmensidad de mi pecado, viéndome como el peor de los pecadores, entonces reconozco que se me ha perdonado mucho. Allí es donde la realidad bíblica empieza a tener sentido. Empiezo a ver a Dios como realmente es. Su inmensidad se vuelve más grande que mis problemas. Su bondad viene a mí, aunque yo no sea bueno. Y su sabiduría y su poder son visibles en las maneras perfectas en que Él obra para transformarme desde adentro hacia afuera. Así que nuestro pecado, el mío y el suyo, es indeciblemente feo. Es vil, es perverso, pero a la vez provee el fondo para un drama mayor. Seremos obras en proceso, tristemente propensos a pecar, sin embargo podemos ser obras gozosas, porque gracias a Dios hemos sido redimidos por gracia a través de la muerte y resurrección de Cristo. Nuestro Salvador ha venido a rescatarnos de la pena del pecado y a otorgarnos una vida en abundancia por medio de su Espíritu. Cuando dos personas casadas abrazan esta perspectiva de la realidad y viven en acuerdo con ella, sus vidas y su matrimonio comienzan a verse más y más como la imagen de Dios que Dios quiere mostrarles a un mundo perdido. Hasta que el pecado sepa amargo, el matrimonio no podrá ser dulce. Pedro, Ana y todos nosotros. Pedro y Ana han sido cristianos por mucho tiempo. Y al igual que muchas parejas, cada uno de ellos ha adoptado ciertas suposiciones de cómo debe comportarse el otro, y ambos sienten que tienen ciertas necesidades que consideran que el otro debe cumplir. Y aunque asisten a la iglesia y viven vidas cristianas concienzudas, Pedro y Ana están experimentando un serio conflicto matrimonial. Lo que no ven es que sus pleitos están arraigados en una perspectiva equivocada de la realidad. Así que las soluciones significativas siempre se les escapan. Aquí les presento un par de ejemplos. Pedro dice que necesita ser respetado, pero al parecer lo único que recibe cada noche son comentarios críticos por parte de Ana cuando llega del trabajo. Ella dice que necesita que Pedro la busque y le provea un mayor sentido de seguridad en su matrimonio, pero al parecer lo único que recibe de Pedro es su pasividad día tras día. Realmente no hay nada malo en estos deseos particulares. Los problemas emergen cuando meditan, varias veces a la semana, sobre las fallas del otro. Insisten en el cambio del otro y repiten, con poca variación, los comentarios dañinos que se han estado intercambiando por meses. Curiosa y trágicamente, tanto Pedro como Ana se sienten vindicados por muchos de los libros sobre el matrimonio que han leído, libros que alimentan su sentido de justicia negada y parecen legitimar las necesidades que sienten con tanta convicción. Como amigo que observa la erosión gradual del matrimonio de Pedro y Ana, ¿cómo intentaría ayudarles?
Claro, ellos necesitan a alguien que los escuche y que intente comprenderlos, pero su mayor necesidad se encuentra en su propia teología. Necesitan reconocer que algunas de las expectativas que tienen el uno del otro y las perspectivas subyacentes de las cuales emergen esas expectativas no son bíblicas. Sin duda, sus acusaciones, palabras ásperas y actitudes egoístas y exigentes están plagadas de pecado. Como pareja, necesitan ayuda para alinearse con las Escrituras, con la perspectiva de Dios acerca de la realidad. La raíz del problema de Pedro y Ana se revela en el hecho de que lo dicho por Pablo en 1 Corintios 1:15 todavía no les es digno de confianza. El reconocimiento sincero y la responsabilidad honesta de su propia pecaminosidad individual no han sido del todo aceptados. Al igual que muchos creyentes casados, Pedro y Ana han reducido el dicho fidedigno de Pablo y lo han replanteado de una manera no bíblica. Cristo Jesús vino al mundo para cumplir mis necesidades, de las cuales yo tengo más que tú. En pocas palabras, Pedro y Ana carecen de entendimiento de cómo el Evangelio realmente funciona y gozan de mucha compañía. John MacArthur lamenta la pérdida general de la realidad bíblica entre creyentes. Va aumentando el número de cristianos que están perdiendo de vista el pecado como la raíz de todos los ayes humanos, y muchos cristianos están explícitamente negando que su propio pecado puede ser la causa de su angustia personal. Más y más personas están tratando de explicar el dilema humano en términos que claramente no son bíblicos: temperamento, adicción, familias disfuncionales, el niño por dentro, codependencia y un montón de excusas promovidas por la psicología secular. El impacto potencial de tal movimiento da miedo. Si usted quita la realidad del pecado, usted quita la posibilidad del arrepentimiento. Si usted anula la doctrina de la depravación humana, usted anula el plan divino para la salvación. Si usted borra la noción de la culpabilidad personal, usted elimina la necesidad de un salvador. Fin de la cita. Esta necesidad continua de un salvador es a lo que los cristianos profesantes deben aferrarse. La cruz hace una declaración abrumadora sobre los maridos y las mujeres, que somos pecadores cuya única esperanza es la gracia. Sin una conciencia clara del pecado, vamos a seguir evaluando nuestros conflictos fuera de la historia bíblica. A saber, la obra consumada de Cristo en la cruz, eliminando así toda base para un entendimiento verdadero, una reconciliación verdadera o un verdadero cambio. Sin el Evangelio de nuestro Salvador crucificado y resucitado, nuestro matrimonio se desliza a lo superficial. Empezamos a justificar nuestra conducta pecaminosa y nuestros conflictos matrimoniales acaban, en mejor instancia, en acuerdos parciales e inquietos. Pero al momento de encontrar que 1 Timoteo 1:15-16 es fidedigno, una vez que pueda aceptarlo totalmente, una vez que sepa que verdaderamente soy el peor de los pecadores, yo veré que mi cónyuge no es mi mayor problema, lo soy yo. Y cuando me encuentro caminando en los zapatos del peor pecador, haré todo esfuerzo para extenderle a mi cónyuge la misma gracia espléndida que Dios me ha extendido a mí. Lo peor del pecado. A estas alturas tal vez esté pensando: este hombre piensa demasiado acerca del pecado. ¿El peor de los pecadores? Hombre, relájate y calma el medidor moral, ¿no? ¿Por qué te mortificas? Hay motivo para mortificarme, porque mi pecado no me ofende primeramente a mí ni a mi matrimonio. Todo pecado es primeramente contra Dios, y eso cambia todo. Véalo así. Mi estatus como esposo señala algo importante de mí, señala que tengo una esposa. Al identificarme así, apunto a la realidad de otra persona, mi esposa. También indico quién no soy, porque si soy esposo, obviamente no soy soltero. Ahora recuerde que la Biblia tiene una manera específica de describir a los seres humanos como pecadores. Salmo 51:5, Romanos 3:23, Romanos 5:12. Todos caemos en esa categoría juntos. No es un club exclusivo. El aceptar el nombramiento de pecador es reconocer quién soy en relación a Dios. También indica quién no soy. No soy un personaje neutral. Por mi mera naturaleza, la cual es pecaminosa, soy una ofensa a la mera naturaleza de Dios, la cual es perfectamente santa. Así que el término pecador
cuando es usado en las Escrituras, claramente implica que hay alguien, por lo menos uno, contra quien pecamos. Cuando yo le hablo crítica y duramente a Kim, enfrente de nuestros hijos, mi pecado es de cierta manera contra mis hijos. Obviamente, es mucho más contra Kim, pero lo que necesito ver es que este pecado es primero y más fuertemente contra Dios, y eso es algo que tiene en común con cualquier otro pecado que yo haya cometido o que vaya a cometer. Cada pecado, tan chico o grande como sea su aparente impacto a la gente, viola la pureza del perfectamente justo y santo Dios. El pecado siempre es primero y principalmente contra Dios. Deuteronomio 9:16, 1 Samuel 15:24, Salmo 51:4. Jerry Bridges nos lo remacha cuando escribe: el pecado no es malo por lo que me hace a mí, o a mi cónyuge, o a mi hijo, o a mi vecino, sino porque es un acto de rebelión contra el Dios infinitamente santo y majestuoso. Fin de la cita. Hace varios años me empecé a dar cuenta de un hábito sutil y destructivo. Siempre que sentía que había pecado contra Kim, iba con ella, confesaba y buscaba resolver la situación. Se ve bien cuando lo cuento así, ¿no? Pero empecé a discernir que mi meta no era noble. Yo quería una restauración rápida y eficiente de nuestra relación, para ya no sentirme mal y para pasar a cosas más importantes. En otras palabras, la confesión simplemente era una herramienta que yo estaba empleando para salirme con la mía. Con razón me quedaba con un sentimiento hueco y atormentante que ahora reconozco como el lindo impulso del Espíritu Santo. Después de un tiempo de oración, fue sorprendente reconocer que Dios había quedado olvidado en mis palabras de arrepentimiento aquí. Vi que yo había estado casi completamente indiferente al hecho de que mi pecado había sido primero contra Dios y que yo era culpable delante de su santidad infinita. Había contemplado mis pecados como errores, o en el peor de los casos como pecaditos, que no requerían que escudriñara mucho mi corazón. Mi verdadera meta era simplemente una especie de control de los daños, no era una rendición de cuentas honestas ante mi Padre Celestial. Pero por la gracia de Dios empecé a ver que, como bien lo dice Piper, no puede haber pecados chicos contra un gran Dios. A medida que esta realidad bíblica empezaba a asentarse, sucedían cosas maravillosas. Empecé a experimentar un sincero lamento por mis pecaditos. Mi conciencia de Dios y de su misericordia creció. En mi matrimonio empecé a ver pecados muy reales, pero no tan obvios, que estaba cometiendo regularmente contra Kim. Pecados con los cuales nos habíamos acomodado, que sin embargo estaban minando lentamente nuestra relación. Empecé a reconocer situaciones donde pudiera ser tentado a pecar contra ella. Empecé a aprender cómo luchar contra esas tentaciones. Mis confesiones, igual que nuestras conversaciones acerca de los problemas en nuestro matrimonio, empezaron a tener una profundidad rica y satisfactoria. Esas conversaciones no siempre eran fáciles, pero definitivamente ayudaban a nuestra relación. Había llegado a ver a Dios, a mí mismo, a mi matrimonio de una manera un poco más clara. El peor de los pecadores, lo mejor del mundo. He aquí mi conclusión. Soy un mejor esposo y padre, y un hombre más feliz cuando me reconozco como el peor de los pecadores. Ese estatus se me hace más obvio con el pasar de cada semana. Pero a la vez, usted también es el peor de los pecadores. También lo es su cónyuge. Por lo menos no estamos tan solos aquí en el fondo. ¿Le preocupa que tal vez sea muy estricto consigo mismo? De ser que sí. Nada más recuerde que para Pablo su perspectiva de ser el peor de los pecadores solo era una evidencia de una autoexaminación honesta y una sana conciencia de la santidad de Dios. Recuerde quiénes somos en Cristo a pesar de nuestro pecado. Somos hijos atesorados del Padre, quien nos amó lo suficiente como para enviar a su Hijo unigénito a padecer el castigo por nuestros pecados, aun los pecados que todavía no hayamos cometido. Y recuerde que Dios está obrando en usted, formándolo a un ejemplo genuino de adentro hacia afuera de Cristo. Una evaluación sobria de nuestra condición pecaminosa no impide esa obra, más bien la celebra. Pregunta que antes me quebraba la cabeza. Si amo a mi esposa,
¿Por qué me es tan difícil tratarla como si no la amara? Tiene ahora una respuesta universal. Todos somos el peor de los pecadores, así que todo lo que no es pecado es simplemente la gracia de Dios obrando. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo emplear esa gracia para pelear la batalla que proviene de ser el peor de los pecadores y a la vez un hijo de Dios. Pero no debemos concluir este capítulo sin apreciar el regalo escondido que viene de vernos como el peor de los pecadores. Es la humildad que aplasta nuestro orgullo y que nos quita las escamas de los ojos. Hay dos cosas que funcionan para humillar el alma del hombre, escribió John Owen. Una consideración apropiada de Dios y luego de nosotros mismos, de Dios en cuanto a su grandeza, gloria, santidad, poder, majestad y autoridad, y de nosotros en nuestra condición insignificante, despreciable y pecaminosa. Fin de la cita. El camino de la humildad está abierto a cada marido y mujer que esté dispuesto a darle una consideración apropiada a quienes realmente son, en sí mismos, ante un Dios santo. Yo quiero caminar ese camino. Sé que usted también lo desea o no estaría leyendo este libro. En estos dos capítulos iniciales ha sido confrontado con algunas verdades incómodas. Espero que esté sintiendo la promesa que Dios extiende a aquellos que reconocen con humildad su pecaminosidad. No hay nada como ser pecador perdonado, agradecido al Dios vivo por la vida, el aliento, la salvación y la provisión que Él nos da. Realmente es la única perspectiva que le permite empezar a ver a Dios, a sí mismo y a su matrimonio en genuina realidad. Pero espere, en el siguiente capítulo vamos a ver estas cosas más de cerca. Este peregrinaje está a punto de ponerse aún más emocionante.